Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje hay para ti con respecto a tu alma o llama gemela en separación. Aquí veo que hay una situación de amor romántico entre ustedes. Hay mucha pasión, mucha entrega cuando estaban unidos, pero esta persona tiene un compromiso que no la deja moverse. Esta persona se siente como con un desapego y tú la sientes distante, fría, o esta persona simplemente cambió contigo. Puede ser que te haya dicho que no, pero es por los compromisos y algún tipo de manipulación. Esta persona siente que la relación es muy poderosa y esta persona siente que no puede dejar de pensar en ti. Puede ser que sientas lo mismo y que tengas sueños muy extraños, también sueños muy apasionados que parecen reales. Esta relación es destinada, es algo que está presente en la vida de ambos. Este es tu verdadero amor y esta persona siente lo mismo. Siente también que esta persona le llegó ese gran amor tarde. Puede ser que en el pasado creía en la atracción, pero ahora cree en el verdadero amor. Ustedes están llenos de romance, pero hay muchas cosas que lamentan. Esta persona lamenta el no haber luchado por ti cuando debió o haberlo dejado todo. Se siente atada. Esta persona siente como que tiene que vivir en los recuerdos. Y recuerda todo lo que pasó entre ustedes con detalle. Puede ser que hayan tenido algún escape, unas vacaciones o una noche muy apasionada. Aquí veo que esta persona trata de no reaccionar. Si escucha tu nombre, puede ser que estén en sitios donde se conozcan ambos o donde conozcan a ambos o tienen amistades en común, trabajen en algún lugar cercano, porque veo como mucha familiaridad. Esta persona trata de trabajar y olvidarse de todo, pero es muy difícil. Siente que no puede hacerlo. Esta persona no se siente la misma, el mismo sin ti. Aquí veo que tiene mucho que perder. Puede ser que pierda muchas cosas financieras y también su reputación. Pero esta persona no puede ser el mismo o ella misma sin ti. Esta persona se pregunta cómo te sientes tú. Quisiera sentarse a hablar contigo a ver si se sienten igual. Esta persona tiene muchas oposiciones, pero muy pronto se va a entregar a su pasión porque ya no puede más. Esta persona trata de dormir lo que siente, pero siente que tú le das alegría y felicidad. Está llegando como a una etapa final de pensar y de aprender algún tipo de lección. Esta persona tiene remordimiento por algo que te hizo o te dijo, y esta persona quiere pedirte perdón. Puede ser que te busque muy pronto y después del 10 de este mes te busque para hablar contigo acerca de cómo lo siente. Puede ser también que te diga un hola para ver tu reacción y luego se destape y empieza a decirte cosas. Prepárate para recibir una comunicación, pero va a ser en los medios sociales. Esta persona tiene una foto desnuda de ti y no deja de mirarla. Bendiciones.